muere lentamente, dijo el poeta. No Neruda, sino una mujer. Quien no escucha música, quien no se atreve a vencer su amor propio y mostrarse como es. ¿Acaso no es morir cada vez más lento? Quien no se inspira en una flor aromada, quien no se arriesga a cruzar un río manso, aún sabiendo que tiene remolinos. ¿Por qué el ser humano se queda silencioso? No llora por su propia pena ni la del otro que las alberga. ¿Acaso no es morir escondiendo lo que tenemos dentro? Alegrías, infortunios, delirios y grandezas. En este día tan especial, porque nos cobija un manto celeste de energía angelical, ella nos mira y se sorprende porque ve morir al poeta. Sin deleitar con su canto, sus verdades y aciertos en esta realidad. Dios bendiga al que tiene el don de la palabra, para dar gracias por la vida que nos toca. En este mundo de controversias, pero también de amor y felicidad.